Okay, this is the 101 session from 10:04. Just we took 3 minutes just to ask some questions in the previous session. So we're going to be from 10:04 to 11:04 today. So right now I'm just waiting for Carlos. And Carlos is getting in. Okay, good evening, Carlos. Okay. Esta sesión es para despejar preguntas, que usted tenga alguna duda con respecto a la clase o temas que hemos visto anteriormente. No sé si tiene alguna pregunta. Carlos, ¿tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Me conecté con el del teléfono. Ok, no hay problema. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a la tarea o alguna pregunta con respecto a las clases anteriores o estructura gramatical. Sí, quería que me ayudara con una de las tareas de la sección 2 de la parte 4, que no le he podido hacer. Ok. No me pega. Déjeme irme a la sección 2. Es la tarea 4. Sería 1, 2, 3, 4, la tarea 9. Está la tarea 9, sería la básicamente la tarea 4 de la unidad 2. Sí, tarea 9 sería. Ok, ahí en la tarea 9, déjeme que cargue esto. Ahí dice instruction. Question 1 and 2, you have to check the place you may find a company. The rest of questions, read them and complete them. Vaya, en la 1 y la 2 vamos a seleccionar lo que son compañías. Por ejemplo, bedrooms is not a company. Warehouse, is it part of a company? And pool, is it a company? O sea, vamos a seleccionar una de esas, la que sea parte de una compañía o sea una compañía. Los bedrooms son los dormitorios. En una compañía, there's no bedrooms, right? No, ajá. Perdón, dice, pero es en la de, es siempre en la sección 2, el midterm, parte 4. Midterm, parte 4. Vale, permítame. Ok. Ok. Let's go on that. Ok. Aquí lo que va a hacer es lo siguiente. Y dice instruction with the information in the brackets, type the correct question. Don't forget the capital letters and question mark at the end. Ok, lo que va, acuérdense, vamos a escribir mayúscula al principio y vamos a
escribir el signo de interrogación al final. Ok, aquí es, what this machine do? Acuérdense que aquí es el presente simple. Si estamos hablando de he, she, and it, vamos a utilizar does como auxiliar. Ok, y vamos a utilizar el verbo en su forma normal. Machine do. Ajá, esa es parte de la pregunta. La pregunta le hace falta el auxiliar. ¿Cuál auxiliar utilizaría? Do or does. Machine does sería. No, el do en ese, en esa, donde dice el número uno, el do es el verbo. Acuérdense que le va a tener que agregar un auxiliar. Sería, what does this machine do? O what do this machine do? ¿Cuál de las dos opciones sería? Sería, what does this machine do? What does this machine do? Acuérdense, va a poner letra mayúscula, la W, y al final le va a agregar el signo de interrogación. Ok, let's share this. Le voy a compartir la pizarra. Quedaría de esta manera. What does this machine do? Si usted no le agrega el signo de interrogación o la letra, la primera letra en what es mayúscula, es minúscula, perdón, se la va a tomar como malo. Entonces tiene que ir, what does this machine do? Así como está en la pizarra. Ah, ok. Ok, ahora, la segunda pregunta. Si estamos hablando de she, acuérdense. Aquí, para I, we, you, and they, vamos a utilizar tú, el auxiliar para hacer una pregunta. Déjeme aquí, que eso me lo unió. Vamos a utilizar para he, she, it. Vamos a utilizar does. Este es el auxiliar. Acuérdense, esto como es pregunta, esto va a ser un auxiliar. Entonces la pregunta número dos. Who she met on, meet on Saturday. ¿Cómo quedaría? Sería entonces, who does she meet on Saturday? Very good. Entonces quedaría de esta forma. Who does she meet on Saturday? Si usted no pone en Saturday la letra mayúscula en la S, se lo va a tomar malo. Que hay que respetar en esto es porque la plataforma identifica los lower en los capital letters igual a puntuación. Entonces quedaría who does she meet on Saturday y el signo de interrogación al final. Ok, número 3. ¿Cómo sería? How many people she supervise? Sería or does she many people supervisor? No, sería how many people y después va el auxiliar. How many people does she supervisor? Does she supervise? Okay. How many people does she supervise? Okay.
that she supervises. Okay. Quedaría de esta forma. So you can use that. How many people does she supervise? Ah, okay. Me había perdido. Siempre con el signo de interrogación. Que la primera quería, what does this machine do? Letra capital W, la letra mayúscula W, y al final el signo de interrogación. Who does she meet on Saturday? La letra mayúscula primera, que es la W, la letra mayúscula en Saturday, que es la S, y el signo de interrogación al final. Y la tercera quería, how many people does she supervise? La letra H mayúscula y el signo de interrogación al final. Si ya sea uno o los dos no se ponen como tienen que hacer, la pregunta le va a salir mal, aunque la estructura esté correctamente. Pero si no pone la letra mayúscula al principio ni el signo de interrogación al final, o en el dado caso de Saturday no pone la letra mayúscula S, se lo va a tomar mal. Ok, solo tenemos un minuto. En la 4, aquí solo hay que contestar yes. ¿Cuál sería? Did the new assistant call the office? Yes, she did. Yes, she does. O yes, she is. ¿Cuál sería la correcta? Sería... Uy, me salí. Quiero decir. La 4. Sería... Yes, she did. Yes, she did. Very good. La primera opción. Y la número 5, did the employees get fired? Sería no, they did, no, they didn't, o no, they aren't. Sería no, they didn't. No, they didn't. Very good. Ok. Ahí ya está hecho esa parte. No sé si tiene alguna pregunta, me la escribe en el post, en la plataforma, o me manda un mensaje a WhatsApp. Ok. Ok, teacher. Thank you. Welcome. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye. Good evening, Julia. Hi, teacher. Hi. How are you? Bye. Good. Do you have any question? ¿Alguna pregunta sobre las tareas? Sí, fíjese que estaba viendo la de ahora. Uh-huh. Pero esto de las oraciones infinitivas o imperativas, eso lo hemos visto en clases, teacher. Es lo que vimos ahora. Ah. Lo de las imperative sentence. Déjeme y... Nos vamos a la tarea 18. Ok. En este caso voy a compartir la tarea. Déjeme ver acá. Sí. Ok. Porque las copié. Ok, aquí la tengo. Voy a compartir pantalla. Sí. Ok. Esta es básicamente la tarea de ahora. Sí. Instructions dice, use the following verbs in order to make imperative sentence, clean, help, call, close, and give. Entonces, básicamente cuando es imperativo, son como comandos. Yo le digo, Julia, abra la puerta. Julia, abre el libro en página 5. Es un comando o un imperativo porque le estoy dando una orden. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es este vocabulario. Clean, help, call, close, and give. Lo que tenemos que hacer es, vaya, por ejemplo, en la número 1, your shoes. ¿Qué haría con los shoes? Limpiarlos. Ok, entonces sería. Sí. Y
sería clean, se lo voy a escribir como lo tiene que escribir en la plataforma, porque si lo escribe de otra forma, se la va a tomar como mala. Sí. Entonces sería clean, en minúscula. Clean. Clean, perdón, clean. Ajá, en minúscula. Sí. Vale, entonces, número dos. Today's her birthday. Entonces, ¿qué va a hacer si es el cumpleaños de ella? ¿Qué es lo que usualmente hace uno? Llamar. Ok, very good. Entonces sería call. Ah, solo sería call. Sí, aquí debería de ir una coma, pero no está en la plataforma. Entonces sí que sería call. Call. Así en minúsculas. Sí. Ok, número tres. Here my phone number. Entonces, si tengo a ella y mi número de teléfono, ¿qué idea me da? Give. Ok, very good. En este caso, give lo va a poner en letra mayúscula, la primera, give. Sí. Entonces, vamos a la cuatro. It's cold outside. The window, please. Que si está frío afuera, ¿qué es lo que va a hacer con la ventana? Cerrarla, close. Oh, very good. Entonces aquí vamos a utilizar una letra minúscula, toda minúscula, close. Close. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es la que falta aquí? Pero veamos la oración. Here in the kitchen. Es como que ella está en la cocina. Así es. Entonces sí. Ya utilizamos este, ya utilizamos este, ya utilizamos este y este. ¿Cuál nos queda? Help. Help. Entonces el help va a ir mayúscula la primera. Sí. Entonces, repasemos. La uno, ¿cómo quedaría? Clean your shoes. Very good. Number two. Today's her birthday. Call here, please. Very good. Number three. Give here my phone number. Number four. It's cold outside. Close the window, please. And number five. Help her in the chicken. In the kitchen. Kitchen. Very good. Acuérdense. Son comandos que yo le digo, levántese o párese, siéntese, lea el libro, abra el libro, cierre el libro, abra la puerta. Todas esas son órdenes. Entonces, básicamente se convierten en imperativos. Porque yo le estoy dando una orden y es obvio que usted va a seguir esa orden. Entonces, por eso que utilizamos estos imperativos. Igual, si usted se fijó en la clase, if you remember the class, la última parte donde decía los imperatives, voy a compartir la página del libro, solo para hacer un breve repaso. Sí. Esto, go straight, es siga derecho. Sí. Go past, pase. Turn left, gire a la izquierda. Turn right, gire a la derecha. Go up, vaya hacia arriba. Go down, calle abajo, the street. Walk down the street es lo mismo. Que camine hacia abajo de la calle. Sí. Calle abajo, serían otras palabras. Go on for two blocks. Camine o vaya, pase dos bloques o dos pasajes. Take the first left, tomen la primera izquierda, and take the first right, tomar la primera derecha. O sea, si usted se fija, no le digo you go straight, no, solo digo el comando, go straight. Sí. Igual que en el ejercicio de la tarea, clean your shoes. Es una orden, solo en eso, básicamente es cómo utilizamos los imperativos. No sé, Julia, si tiene alguna otra pregunta.
Sí, la otra era, teacher, los infinitivos en esa clase creo que no estuve porque fue el primer día, no sé si se dio esa clase porque no recuerdo tenerla. Sí, quiero ver. Creo que fue de los primeros temas porque ahí me metí a otra sala. Ah, se metió en otra sala. Sí. Bueno, déjeme ver esto. Ok, básicamente el infinitivo es para cuando expresamos un propósito, right? Por Sí. ejemplo, en estos ejemplos que están aquí. Our vision is to become the number one provider that office supplies in San Miguel. Si usted se fija, después del verbo is utilizamos el infinitivo to y el verbo va a ir en su forma normal. Ok, le voy a compartir, no sé si, bueno, en el video creo que está básicamente lo que compartí, pero igual se lo voy a compartir. No sé si, déjeme ver si tengo esto. Ok. Ahí en la, creo que en la plataforma, cuando va a la clase, creo que subí un par de fotos. Creo que fue una de estas. No estoy muy seguro si la subí. Entonces, después de un infinitivo, antes de un infinitivo, utilizamos estos verbos. Por ejemplo, want, need, plan, decide, offer, refuse, hope, expect, promise, try, forget, learn. Después de estos verbos, utilizamos el infinitivo to, que en este caso sería to, más el verbo en su forma base. Sí. Ok. Ahí no cambiaría el verbo, ¿verdad, teacher? No, el verbo no cambia, no cambia su forma. Sí, esa imagen sí la tengo, la descargué. Pues hay que repasar esos verbos Sí. y cómo se llama para poder utilizar el infinitivo. Por ejemplo, aquí está la pregunta, what do you want? Si usted se fija, aquí está el want en la lista de estos verbos. Y aquí está el infinitivo, to do tonight. Si usted se fija, el verbo do no va a cambiar. Los verbos después del infinitivo se van a mantener igual en su forma normal. Aquí está decide to leave, forgot to turn. El forgot es el pasado de forget que está acá. Pero si usted se fija, después va el infinitivo, pero el verbo siguiente no va a cambiar. O sea que hay dos verbos en una oración ahí. Podría decirse que sí. Entonces, si usted se fija, el primer verbo, este está en pasado, tried, es un Sí. verbo regular. Después va el to y después va el otro verbo, pero el segundo verbo no va a cambiar, se va a mantener en su forma normal. Ahora bien, con el ing, después de estos, enjoy, finish, mind, suggest, stop, se va a utilizar el ing en los verbos. I enjoy dancing. Ya no utilizamos to, sino que vamos a utilizar ing, pero con estos verbos exactamente. ¿Okay? No sé si está claro, Julia. Sí, esa sí, esa ya me recordé entonces. Ah, Y pues. de la listita de verbos regulares, esa sí no la tengo. Bueno, aunque esa solo es aquel cuadrito que nos dio. Esa es la lista de los verbos irregulares. Ajá. Vaya, si en esa lista no hay un verbo, eso quiere decir que es un verbo regular. Ah, bye. Entonces no hay No hay como una como parte. lista, no hay como una lista de verbos regulares, solo hay lista de verbos irregulares, porque son los que generalmente cambian. Ah, vaya. Esas eran mis dudas nada más, teacher. Okay, Julia, so see you tomorrow then, and thank you for joining us to today's 101. Nos vemos mañana en la noche entonces y feliz noche. Bye Gracias bye. igual, teacher. Thank you. Adiós. Bye bye.
Okay, right now one of the other students will get into the class. We just have Julia, and that's the last on, and I have Carlos Contreras, which was the first student. So right now it's about to join Joel Payez. Okay, let me just to share something before Joel is getting to the class. Okay, I will share something here. We'll move on. Okay, well, let's get into the class. Well, do you hear me? Yeah, teacher. Okay, very good. I'm ready. Okay, do you have any question regarding any topic? ¿Alguna pregunta sobre algún vocabulario? En realidad de vocabulario pues ya salimos prácticamente de la duda, porque ya le consulté entre la clase, ¿verdad? Sí. Pero sí me gustaría que como es poco lo que yo he visto, porque no he tenido acceso a la plataforma, tal vez me pueda ayudar en ese sentido. Ok, ¿algún tema en específico? No, ninguno. Si podemos repasar las cuatro tareas en lo que vamos del tiempo, excelente. Ok, very good. Ok, entonces tiene el documento PDF, ¿verdad? Que le mandé. El que me mandó, ajá. Ok, déjeme entonces irme a la plataforma y la tarea. Vamos a ir a la tarea número uno. Okay, la tarea número uno, the homework number one is just to, it says, no sé si lo tiene a la mano. No. No. Ahí sí le quedó mal. Ok, entonces déjeme ver si... Si puede compartir esta imagen, sería excelente. Déjeme ver si tengo... Ok, let me just check this. Es que se lo mandé, pero no me acuerdo cómo lo guardé. Se lo mandé al WhatsApp, ¿verdad? No, me lo mandó al correo. Correo. Ok, déjeme entrar entonces al correo, porque no me acuerdo dónde puse la... el documento. Solo déjeme ver... Thank you.
¿Cuál es su correo, Joel? Joel Carrillo, de verdad. Se acuerda cuando se lo mandé. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar, voy a tratar de copiar porque no me deja exactamente compartir la plataforma. No sé por qué es Zoom. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un Word document. Y solo déjeme copiar esto. Teacher, voy a apagar sí. Un ratito la cámara. Ok, no hay problema. En la que esto esté ahí. Ajá. Ok. Que me avisa Joel, ya tengo listo la tarea número 1 de la unidad 1. Okay, teacher. Okay. I'm ready. Ya la encontré. Okay, entonces voy a compartir. Okay, me avisan si puede ver la pantalla. Yes. Okay. I can see. Very good. Entonces, tenemos lo que es la tarea número 1. Déjame mover esto para acá. No me deja moverlo. Okay. Tenemos la tarea número 1 que dice instructions, read the following sentences and decide whether they are correct or not correct. Entonces aquí lo que vamos a seleccionar es la primera opción, que es correcto o no es correcto. Entonces, my company delayed to ship the package. Acuérdense, aquí estamos viendo lo que es el infinitivo. Ajá. Está en la posición correcta o si no debería de ir. Entonces, en esa oración, my company delayed to ship the package, ¿está correcto o está incorrecto? Primero, delay sería... retrasar. Demorado o retrasado. Mm-hmm. Yes. Ok. Es el infinitivo, ¿verdad? Así es. Ah, pues es correcto. Porque delay, me imagino que es el pasado de... El delay, o sea, sería el pasado de esto nada más. Lo deja copiar. Ok, de aquí
sería ese de delay. Ajá. 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 Eso sería el solo sería agregarle el ed. Así es, porque es pasado. Entonces tenemos el infinitivo to ship. El ship es el verbo, right? El verbo. Entonces sería el otro verbo. Entonces el verbo va en su forma normal, está correcto. Mm-hmm. Entonces that one is correct. Mm-hmm. Okay, number two. We exist to bring in the telecommunication solutions for business in the rural areas. Entonces, ¿está bien ahí esa oración o está mala? Está mal. ¿Por qué? Porque dice, nosotros existimos para traernos, ajá. Entonces, soluciones de comunicación para las áreas rurales. Vaya, pero negocios para las áreas rurales, ajá. ¿El qué parte, cuál parte está incorrecta? El bringing. Very good. Porque sería we exist to bring. To bring. Uh-huh. Bring. Very good. Uh-huh. Very good. Así sería la oración, pero como lleva ing el bringing, está incorrecto. Uh-huh. So that is incorrect. Uh-huh. Okay, number three. My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. ¿Está correcta o está incorrecta? Is correct. Are you sure? I think. Okay, básicamente. My company's vision is to becoming the most preferred. Ah, aquí está. The most preferred. Entonces no está mal. ¿Por qué está mala? It's not correct, porque los dos están, los dos verbos están en infinitivo. Sí, va. No, en este caso, sí, el is está en infinitivo, en su forma normal. Pero ajá. Este está becoming. Con ing, ajá, está con ajá, porque sería become nada más. Is to become. Sería ajá. Nada más. Entonces, este verbo está acá, está malo. So that means that this is incorrect or not correct. Okay, what about number four? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers, wherever they are. Primero, tasty, what is? Tasty es como sabor, sabor. Ah. Está hablando de comidas, right? Ajá. Okay, healthy es saludable. Este sería sí, como sí. Sabor. No, yo para agregar tasty al vocabulario. Por eso le preguntaba. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Okay. Nuestra misión es proveer salud y comida económica a los trabajadores de la construcción, donde sea. Yes. Pues está buena, está correcta. Very good. That is correct. Mm-hmm. Okay, what about number five? We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. That is correct or not correct? Envision, what is? Envision es como visionar. Visionar. Ah, no sería está. Como la visión que tienes de la empresa. Very good. Ok. ¿Está correcta o está incorrecta? Permítame, ahorita voy. Ok. Is correct.
It's correct. Mm-hmm. It said, we envision B. Yeah. Dice, nuestra visión, ser líderes en la distribución de bebidas energéticas en los supermercados regionales. That's right. Está correcta. Acuérdense que el infinitivo es para expresar un propósito y aquí está expresando un propósito. Ajá, que sería el be en todo caso. Ajá. Entonces, ¿está correcta? Sí. ¿No le hace falta nada? El is. Aquí está. Que es el verbo be. To be. Sería entonces. Very good. Le falta el infinitivo. Ajá, el infinitivo, el tú. Así es. We envision. Ah, pues entonces, así como está, está incorrecta. Está incorrecta, exacto. Entonces sería, we envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. That should be the correct sentence. El infinitivo tú. That's right. Ahora. Next. The next, homework. Estaríamos hablando ahí, instruction, answer the following questions. Solo va a responder a las preguntas que se le está poniendo ahí. Va a escoger la opción que más corresponda. Aquí sería, who is responsible for, supervise the staff. Supervise, supervising, o to supervise. ¿Cómo sería ahí la opción correcta? To supervise. Who is responsible? Acuérdense, aquí ya estamos viendo lo que es la el gerundio después de una preposición. El gerundio después de una preposición. Entonces, espérame. Entonces sería, who is responsible for supervising the staff? Very good. Who is responsible for supervising the staff? Very good. That's the correct option. Okay, hoy vamos a la siguiente opción. Who is the in charge of? El verbo está entre paréntesis. Check the quality and quantity of the t-shirts. Está la opción to check, checks o checking. ¿Cuál sería la mejor opción? Checking. Very good. Who is the in charge of checking the quality and quantity of the t-shirt? Of the t-shirt. Very good. Number three. Mm-hmm. Who is in charge of? Who is in charge of repairing? Very good. Who is in charge of repairing the problems? Repairing. Uh-huh. Yo me quedé por la pronunciación porque como no estaba seguro si así se pronunciaba. Repairing. Uh-huh. Repairing the problem of the shipping containers. Containers. Very good. So, number four. Who is accountable for selling the products at the warehouse? Okay, who is accountable for selling the products at the warehouse? Very good. Number five. Who is in charge of assisting the customer? Very good. Who is in charge of assisting the customer? Okay. Very good. Acuérdense, después de una preposición, vamos a utilizar el verbo infinitivo. Verbo en infinitivo. Es con ing. Okay, let's move on to number three. The instruction says, complete the statements using the passive voice of the verse in parentheses. Aquí tengo. Okay, acuérdense. Para hacer la passive voice,
voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra. I will share the this part. Okay, so when we use the passive voice, para empezar, ¿cuándo utilizamos la voz pasiva? Si se acuerda. No, teacher, ahorita sí ahí me echo gol. Okay, we use the passive voice when we focus on the object or who receive the action. Con el object, con el object no me refiero que es un objeto. Ajá. Me refiero a object, un objetivo. Así es, me refiero al objeto en la oración. Puede ser una persona o puede ser una cosa. Entonces, si yo pongo the teacher gives English classes, ¿cuál sería el sujeto? The teacher. The teacher. ¿Cuál sería el verbo? Gives. ¿En cuál sería el objeto en la oración? English class. Ok, entonces, who does the action here? ¿Quién hace la acción en este caso? The teacher. ¿Quién recibe la acción? En este caso serían los alumnos, porque sería la clase de inglés. No, en este caso igual, así como está en la oración, English classes. English classes. Ese uh-huh. sería el objeto. Lo que vamos a hacer es esto de acá, lo vamos a pasar adelante. Sí. Y esto de acá, si se necesita, si yo quiero decir quién lo dio, se va a ir al final. Si no, uh-huh. esto se omite. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Para hacer una voz pasiva, to construct a passive voice, we need the subject, okay, the verb be, and the past participle of the verb. Okay. Permítame. English classes. Past participle. Teacher, la estructura era subject más verb be más past participle, así nada más. Yes. Past participle. Para la voz pasiva. Entonces queda English class are given. Very good. Ahí no sería necesario mencionar a the teacher, ¿verdad? No. Que es la primera parte de la oración básica. Así es, pero si usted quiere agregar quién específico hizo la acción, you can use this. English classes are given by Francisco Serrano. Pero ya en este caso, como usted mismo dijo al principio, especifico la persona directamente, ya no es the teacher, sino que la persona directamente. That's right. ¿Qué usted quiere mencionar? Porque para usted es importante quién hizo la acción, entonces lo agrega al final. O puede quedar como la primera oración. Ok, entonces volviendo al ejercicio. Permítame.
¿Puedo dejar de compartir ya? No, okay. Aún no. Let me know. Avíseme entonces. Bueno, lo que estoy viendo ahorita es que cuando la voz pasiva, la oración base es the teacher gives in this classes. Cuando ya lo hacemos en voz pasiva ya es in these classes are given. Como que ya es en pasado. Sí, pero es por eso utilizamos el pasado participio del verbo. Ajá. Y si esta oración está en presente, ¿por qué está en presente? Porque está are. Pero si yo quiero utilizar esa voz pasiva en pasado, lo puedo utilizar el verbo be, va a ir en pasado. Entonces sería uh-huh. English classes were given. Entonces el que va a cambiar es el verbo be. El verbo be, ajá. That's right. Okay. Classes were given. ¿Por qué? Ya se dieron. Entonces, ajá, ya las ya pasaron. Pasado. Así uh-huh. es. Vale, ya. Ok. ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, sí, sí. Ya. Oh, okay. Gracias, Dicho. Welcome. Entonces, en la homework que tenemos aquí, voy a compartir. ¿Cómo sería entonces? Our products. Tenemos el verbo rate as a five of the most popular in the United States. Sería is rated, is rating, o is rated. Con doble T. ¿Cómo sería? Is rated, pero la primera. Ok, very good. Sería is rated. Sería la opción, la primera opción. Uh-huh. Okay, now, number two. Our regional managers consider as the most efficient in the company. Sería el consider, has considered, are considered, or are considered. Has considered. Are you sure? Acuérdese que our regional manager are considered la última. La última. Very good. That's the no había visto la S en la primera. Oración. Okay. Ajá, en la oración. Por regla tiene que llevar verbo be más el pasado participio del verbo. Este verbo como es regular. Okay, entonces solo le agrega ed. ED. Uh-huh. Very good. Number three. This brand C as the leader in the fashion industry. Options are seen, is so, or is seen. Is so. Esta. Ajá. Uh-huh. ¿Este es el pasado participio de sí? Mm-hmm. Are you sure? Yeah. Okay, acuérdese, el pasado este es el pasado simple del verbo simple, sí. Simple. Entonces tiene que ser el pasado participio. Is seen, ajá. Uh-huh. Okay, very good. Is seen. This is the correct option. Okay, number four. The company know. As a major producer of shoes in the region. Sería is new, is known, or is known. The company is as a major producer of shoes in the region. Is new, la primera. Este es el pasado uh-huh. simple del verbo. Ah, pues sería is know, la última. Este verbo, el know, es un irregular verb.
Entonces no cambia, no sufre. No sufre este modificación. ¿Cómo no? Sería la segunda. Sí, ¿verdad? Sí, sufre. Ajá. Si usted se fija, se le agrega N. Uh-huh. No ED. Porque a los regulares son los que se le agrega ED. Este, como es irregular. Ajá, ¿y cómo es irregular? Este sería is none. Ajá, is the company known. Is known as a major producer of shoes in the region. Uh-huh. Okay. Let's move on this. Their vegetables, este es el verbo rate, as the most contaminated of the national market. Are rate, are rotted, or are rated? Are rated. This one is the correct one. Very good. Mm-hmm. Are rated. Very good. Okay, pregunta sobre el presente, la voz pasiva, perdón. Mire, prácticamente yo estoy entendiendo ahorita que mi problema en sí es que no manejo el pasado de los verbos. Okay. Que me cuesta diferenciar entre el verbo regular y el verbo irregular. Very good. Aquí quiero ver si la tengo en la mano, la lista. Okay. Déjeme ver. No, no es esta. Creo que esta, no. I don't know where I have that one, pero déjeme ver, creo que es esta. Yes, I will share this list. No sé si le puede tomar ahí una captura de pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande. Ya la tengo esa, tío. Ah, ya la tiene. Ok, sí, sí. Vaya, acuérdese aquí. Lo que hay que repasar cuando tenemos la voz uh-huh. pasiva es esto, donde dice el pasado participio. Así uh-huh. es. Como les decía anteriormente, no es necesario que se pierdan 3 o 4 verbos, porque en diarios puede aprender un verbo diario y escribirlo. Por ejemplo, empezamos con be. El presente del be es as, is, and are. El pasado del be was where. Was where. El pasado participio is been. Been. Okay. Beat. Okay. Tenemos beat, beat, and beaten. Beaten. Tenemos el pasado become. De beat is beaten. Pasado participio is beaten. El pasado simple es beat, así como beat. Está. Así en, como escribe, ajá. En el normal. En el normal. That's right. Uh-huh. Y cómo se llama el pasado participio es beaten. Beaten. Okay. Aquí tenemos become, became, become, became, become. Usted se fija, el become y el become en pasado participio es el mismo. Son iguales, ajá. Lo único que solo cambia en el simple. En el simple. Uh-huh. Y así sucesivamente con los demás verbos para que. Lo que puede hacer es, como le digo, aprenderse uno diario o uno cada 2, 3 días, pero igual tiene que practicarlo, tiene que escribirlo, porque la mente agarra más cuando se escriben las cosas. Ajá, cabrón, cuando se repiten escribiéndolas. Así que es. Cuando se repiten diciéndolas. Ajá, así es. Entonces, lo que puede hacer es hacer una oración en utilizando el verbo en presente, hacer una oración en pasado y utilizar la voz pasiva en esa misma oración utilizando uh-huh. el pasado participio para que usted se vaya acostumbrando y vaya agarrando los verbos. Cualquier otro verbo que no está en esta lista, eso quiere decir que es regular. Regular. That's right. Uh-huh. Okay. Vámonos, tomémonos un par de minutos más, 2 minutos más. Y sí, porque de paja en paja dieron las 11. Yes. voy a compartir de nuevo el documento.
Para terminar con la tarea. Entonces, tenemos la sección 4. Solo vamos a hacer esta ya rapidito. Instruction, read the following sentence and type the value. Ok, aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a poner el vocabulario que vimos en esa unidad. Por ejemplo, if you are respectful, si usted es respetuoso, ¿qué es lo que muestra? Respeto, respect. Okay. Respect. Aquí no lo puedo, pero sería, no sé si me va a dejar agregar nota. No sé si la ve la nota ahí, que dice sí. Frank. Lo que sí, sería. Al costado derecho. Respect. Y sería respect. Okay. Entonces, aquí, if you are punctual, ¿qué sería? Sería ahí? Igual, punctual. Puntuality. Ajá, puntuality. Okay, puntuality. Y aquí, if you are honest, you show. Honestly? Your honesty. 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 If you are a leader, you show. Ay, sí, no sé. Okay, tenemos leadership. Leadership. Vaya, entonces, espérame. Quiero que no confundí. Este líder es de un líder. Sí, if you are a leader, you show. Uh-huh. Si tú eres un líder, ¿qué es lo que muestra? Uh-huh. Liderazgo. Liderazgo. Uh-huh. That pero como hasta hoy que usted está poniendo ahí, la palabra la conozco yo. Ok. If you are loyal, you show. Si es leal, ¿qué es lo que muestra? Lealtad. Sería loyalty. Sería loyalty. Uh-huh. Ok, básicamente la tarea 4 es del vocabulario que vimos en esa unidad exactamente. Era la más fácil de todas. Yes. Ok, Joel, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, pues lo malo es que no podemos hacer otra reunión así para terminar la homework. Prácticamente. ¿O? Sí. Lo que voy a hacer mañana es tomar unos 10 minutos después de la hora de clase para revisar las tareas, ya sea las tareas que están pendientes porque no todos las han completado. Entonces, sí, me está diciendo Andrés. Vamos a revisar esto juntos. Lo que voy a hacer es sacar prácticamente todas las tareas en un documento PDF o un documento Word para que las vayamos haciendo juntos y vayamos ayudando todos. Vaya, y hasta aquí nosotros nos hemos quedado en la 4. En la 4, así es. ¿Cuántas medias falta de ahí para allá? Solo la tarea 5, solo sería la última de la unidad 1. Ajá, sí, de la unidad 1. ¿Son cuántas las que hemos visto? 4. 4 unidades. El viernes veríamos, o sea, terminaríamos la unidad que estamos viendo en estos momentos. No, si yo me quedé en la calle de la amargura. No, pero si necesita ayuda, so you can, me puede escribir and you can write me and I'm more than happy to help you. Ok. Ok, Joel, so. Está pendiente. Estamos pendientes y see you tomorrow in class. Have a great night. Okay, bye. Have a good night. You as well. Bye bye. Okay, we already finished the 101 sessions. Today's there were 5 people scheduled, and Carlos Emilio Contreras Romero, when he was the first student getting to the class, Dora Ayala de Lopez. And Emma Carolina Araniva Sarabia and Daniel Edgardo Alvarez Hernandez were scheduled, but they weren't in the class. And obviously they were in the 101 session. And we have Julia Carolina Monge Rodriguez, was the second student who was in the 101 session.
And we had also Joel Payez. Okay, so we just review the topics or the homework activities, and he resolved, and with the help of mine, but he resolved it alone. Okay, so we're going to stop the one-on-one session, and thank you, and see you tomorrow's class. Have a great night.